Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva del régimen Ortega Murillo. Gracias a todos los medios que se enlazan con nuestra señal en Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos. Radio Corporación, Radio Voz de Matagalpa, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Bilwi, Radio Darío en León, Radio Libertad en San Francisco, California. Gracias también a Ticavisión en Costa Rica y a las plataformas digitales de Nicaragua Actual, Onda Local, Artículo 66, Voces en Libertad y República 18. Esta noche hablaremos con el exdiputado Eliseo Núñez, miembro del Frente Amplio por la Democracia, sobre el impacto de las sanciones de Estados Unidos contra Rafael Ortega Murillo, el hijo y operador económico de la pareja presidencial, y contra la empresa DNP Petronic. Entrevistaremos al abogado Julio Montenegro del Grupo de Defensores del Pueblo sobre los juicios políticos contra más de 160 reos de conciencia y la demanda nacional de una Navidad sin presos políticos. Hablaremos con el eurodiputado español Javier Nart sobre la moción que se debatió hoy en el Parlamento Europeo en torno a la crisis de la dictadura Ortega Murillo y la demanda de sanciones en contra de los responsables de la represión. Y al final del programa, la crítica de cine de Juan Carlos Ampié y la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias de Cindy Regidor. Gracias por acompañarme aquí en el reporte de las noticias. Hoy le contamos qué se discutió de Nicaragua en el Parlamento Europeo, también de los delitos comunes por los que se acusa a presos políticos y sobre la salida del Partido Conservador de la Asamblea Nacional. ¿Qué ha sucedido con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y sobre la votación en Estados Unidos en la Cámara de Representantes sobre el juicio político en contra de Donald Trump? En la sesión del Parlamento Europeo de este jueves, se discutió sobre la situación de derechos humanos y democracia en Nicaragua. La mayoría de las intervenciones de los diputados fue en contra del régimen Ortega Murillo. La Unión Europea está con el pueblo nicaragüense y le recuerda que la represión debe parar y el respeto por los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses debe ser restablecido, incluido el derecho a la libertad, libertad de expresión, de asamblea, religión y a la protesta pacífica. La posición de la Unión Europea ha sido consistente desde el inicio de la crisis. Nuestra política es apoyar una salida pacífica, negociada y, sobre todo, democrática. Los diputados del Parlamento Europeo demandaron la liberación de todos los presos políticos, la restitución de las libertades cívicas, el retorno de organismos internacionales de derechos humanos y reformas electorales como parte de una salida negociada y pacífica a la crisis que vive Nicaragua. De manera categórica, una mayoría de quienes tomaron la palabra acusaron al régimen Ortega Murillo de las violaciones de derechos humanos y expresaron su preocupación por una situación que continúa siendo grave. En varias ocasiones, los diputados mencionaron a la rea política apresada por segunda ocasión y de nacionalidad belga Amaya Coppens, que tras su excarcelación fue apresada nuevamente cuando intentaba llevar agua a madres de presos políticos que realizaron una huelga de hambre para demandar la liberación de sus hijos. Varios de los funcionarios europeos demandaron acción y presión contra el régimen de Ortega, así como la aplicación de las sanciones individuales contra funcionarios leales y cómplices del régimen. No hay justicia, no hay derechos humanos, no hay democracia en este país. Debemos pasar a las acciones de tal manera que la Unión Europea debe aplicar las sanciones individuales inmediatamente para ejercer más presión directa sobre el régimen. Al final del debate, 5 mociones fueron recibidas y este jueves el Parlamento Europeo deberá someter a votación una resolución sobre Nicaragua. Presos políticos continúan siendo acusados de cometer delitos comunes. Es el caso de los hermanos Uriel y Víctor Pérez, detenidos en Masaya, que tuvieron la audiencia inicial esta semana. Las imputaciones son igual, consideramos nosotros que son arbitrarias, que no corresponden a la realidad y usualmente se les está acusando
o por tráfico de armas, o por tráfico de droga, o por portación ilegal de armas. Montenegro recordó casos similares como el del grupo de activistas conocidos como los Aguadores, detenidos y apresados tras llevar agua a huelguistas de hambre en Masaya y que ahora son acusados de tráfico de armas, o el caso de Edward Lacayo, alias La Loba, ciudadano autoconvocado que participó activamente de las manifestaciones contra el régimen en Masaya, acusado de tráfico de drogas. El Partido Conservador anunció el retiro de su único diputado de la Asamblea Nacional. Alfredo César, presidente de ese partido, dijo que la decisión se debe a que la Asamblea, dominada por diputados leales al régimen Ortega Murillo, es antidemocrática y discriminatoria. El Partido Conservador ha sido señalado de ser zancudo, un término utilizado por la ciudadanía para describir a partidos de supuesta oposición que han actuado favoreciendo al régimen de Ortega. En Bolivia, la Fiscalía emitió este miércoles una orden de detención contra el expresidente Evo Morales. El gobierno interino de Jeanine Áñez ha acusado a Morales por los supuestos delitos de sedición y terrorismo. El ministro interino de gobierno compartió en Twitter una fotografía del documento en el que se ordena aprehender a Morales, refugiado en Argentina, y trasladarlo ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción para prestar su declaración informativa. En Estados Unidos, este miércoles, la Cámara de Representantes votó sobre los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso abiertos contra el presidente Donald Trump. Donald Trump sería el tercer presidente estadounidense en enfrentar un juicio político que tendría lugar en enero en el Senado. Las probabilidades de que Trump sea destituido son pocas, porque se necesita que 2/3 del Senado lo considere culpable. Actualmente, el Senado está conformado por una mayoría republicana, el partido del mandatario. ¿Por qué se queja la compañera? Ya dejen de joder. Es el más reciente episodio de La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié. Véalo en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Este ha sido el reporte de las noticias. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Esas son las noticias que tuvieron más impacto en la jornada de hoy. Y ahora nos comunicamos hasta Estrasburgo, la sede del Parlamento Europeo, con el eurodiputado español Javier Nart, para conocer sobre los alcances de la moción sobre la crisis de la dictadura en Nicaragua. Eurodiputado, ¿qué significa en términos políticos esta moción sobre Nicaragua que se debatió hoy en el Parlamento Europeo y seguramente se aprobará mañana? Efectivamente, esto es una resolución que tiene, yo creo, una muy alta importancia. Primero, porque es una resolución conjunta de todos los grupos del Parlamento Europeo, con excepción de los habituales, de los mitómanos comunistas, estos que yo llamo izquierdistas de pandereta y que son partidarios de hacer la revolución hasta el último venezolano, ¿no?, o hasta el último nicaragüense, pero que a la hora de dar la cara ellos allí no van nunca. Hacen la solidaridad desde fuera y sobre todo la mitománica solidaridad sobre lo que yo siempre digo que son los horizontes lejanos, pero no los inmediatos y los propios suyos. Bueno, pues aquí están desde el Grupo de los Verdes, al Grupo Socialista, el Grupo Popular, el Grupo Conservador, el Grupo Liberal de Renovación Europa, están los independientes, está el Parlamento entero en una moción conjunta sin ninguna enmienda ni modificación. Ahora, ¿qué es lo que une a esta diversidad de corrientes políticas europeas en torno a la crisis de nuestro país? ¿Qué tienen en común liberales, socialistas y conservadores europeos sobre el régimen Ortega Murillo? Pues en algo que es profundamente subversivo, que es el respeto a la democracia, a la libertad, a los derechos humanos. Y digo profundamente subversivo, porque en la Nicaragua de Somoza y en la Nicaragua del neosomocismo pseudo-sandinista de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, pues estos son valores subversivos. La moción propone la suspensión de fondos de forma selectiva a personas físicas y jurídicas vinculadas con la represión. ¿A quién están apuntando específicamente? Lo que pedimos es que con la máxima urgencia la Comisión Europea, que es el gobierno de Europa, para entendernos, establezca ya la lista de personas a sancionar y de una forma muy concreta el Parlamento Europeo en esta resolución conjunta, digo, determina que tengan que estar incluidos ciertamente los máximos responsables y no hace falta ser
una persona especialmente brillante en política para darse cuenta, y además así lo decimos, que empezando por el presidente y la vicepresidente de Nicaragua, que son personas que deben ser sancionadas por su responsabilidad en la violación de los principios democráticos y en los derechos humanos. Y después hay una segunda parte que también es muy importante, y es que pedimos que se ponga en funcionamiento el artículo 355 del Acuerdo de Asociación, que significa que cuando uno de los países miembros del Acuerdo de Asociación, en este caso centroamericano, que es Costa Rica, Panamá, Nicaragua, en este caso se aplica a Nicaragua, cuando uno de estos países entra en contradicción con los principios democráticos establecidos en el artículo primero, segundo y creo que el 29, que es comportamiento democrático mínimo, mínimos estándares, se le aplica el 355, que significa el inicio del proceso de suspensión de Nicaragua del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica. Eso es extraordinariamente importante porque significa que las relaciones privilegiadas que tiene Nicaragua en función del respeto del gobierno a los principios democráticos, al no respetarlos, se suspenden. ¿Cuáles son los plazos políticos para la aprobación de sanciones en el caso de Nicaragua? ¿Cuáles son las proyecciones políticas para la ejecución de estas decisiones del Parlamento? El escenario es que el Parlamento Europeo, que es una institución democrática elegida por todos los europeos, eleva al gobierno de Europa que se tomen estas decisiones y, por lo tanto, que de una forma inmediata se establezca esta lista y se inicie el procedimiento de suspensión. El procedimiento de suspensión significa que se convoca a la otra parte, en este caso el gobierno de Nicaragua, para que se explique respecto no los errores, sino los horrores que están siendo condenados y determinados por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch, por la Organización de Estados Americanos, por Naciones Unidas en su Comité de Derechos Humanos, por todas las instituciones que han ido pasando por Nicaragua y han ido estableciendo la violación sistemática de los derechos humanos que existen en este lugar. El gobierno de Nicaragua tendrá que determinar de qué forma estos informes, que son apabullantes y todos coincidentes, y que además coinciden con lo que la propia comisión que fuimos a Nicaragua a principios de año, compuesta por gente del Partido Comunista, que estaba allí también europeo, socialistas, liberales, populares, etcétera, todos quedamos absolutamente horrorizados, porque incluso las personas con las que nos entrevistábamos eran perseguidas después por los elementos de la seguridad nicaragüense. Era, yo te diría, no solamente un escándalo, sino que era de una actuación tan burda y tan grosera que, bueno, llevó, te repito, incluso a la unanimidad en la propia comisión, donde, te repito, había un miembro del Partido Comunista griego que también estaba horrorizado de lo que estaba viendo. En fin, una persona que tenía los principios democráticos que entendemos que debe tener cualquier ser humano, con independencia de algo que yo determino como esa frontera sectaria que algunos tienen y que les impiden condenar determinados acontecimientos sencillamente por el color de la bandera que enmascara la violación de los derechos humanos. Le preguntaba por los plazos políticos porque en Nicaragua existe la impresión de que en el Consejo Europeo las decisiones se ejecutan con mucha lentitud. ¿Estas acciones quedarán en la agenda de 2020? Los plazos en principio no existen, pero sí lo que hay es el impulso para que se haga de forma inmediata. Y es más, mañana estará presente el alto comisario, que es Josep Borrell, español, exministro de Asuntos Exteriores español, y que además tú sabes que el gobierno nicaragüense prohibió la entrada de su secretario de Estado de Cooperación. Pues te puedes imaginar cuál es el criterio que tiene Josep Borrell del gobierno del distinguido señor Ortega. Decirte cuál es el plazo concreto, no hay plazo concreto. Lo que sí hay es una presión para que esto se haga de una forma muy inmediata. ¿El gobierno de Nicaragua ha tenido algún contacto con el Parlamento Europeo después del informe de la delegación del Parlamento en que participó usted? ¿Cuál es la versión oficial de Ortega ante el Parlamento y la Unión Europea? Bueno, el que era su embajador realizó una actuación realmente muy continuada. El problema es que los hechos son mucho más importantes que los dichos.
Así que la enorme cantidad de documentación que nos fue remitida contrastaba con la literalidad de los hechos, con la materialidad de los hechos, con la realidad. Por lo tanto, era una misión imposible el tratar de explicar que en Nicaragua la democracia existía y que lo que había era una especie de conspiración internacional contra la revolución sandinista. Bueno, ¿para qué te voy a contar a ti, viejo histórico sandinista, lo que es la traición del matrimonio Ortega-Murillo a los principios de lo que fue un movimiento de liberación y que ahora está secuestrado por una dictadura liberticida? Según esta resolución, el Consejo y el Parlamento Europeo podrían enviar una nueva misión a Nicaragua. Bueno, no es que existan, es que están. Yo estoy en la delegación, yo soy primer vicepresidente de la delegación centroamericana y yo fui el que propuse que tuviéramos un inmediato viaje a Centroamérica en el cual se incluyeran dos países que serían Nicaragua, evidentemente, y Honduras. Lógicamente se habrá transmitido ya la petición de visitar Nicaragua. Puede haber dos posibilidades, que nos dejen o que no nos dejen. Pero en cualquier caso, si nos dejan, veremos lo que está ocurriendo y tenemos el más firme deseo de constatar cuáles son los hechos. Y si no nos dejan entrar, significa que efectivamente no se puede entrar porque los hechos son suficientemente horrorosos. Y en cualquier caso, lo que haremos será establecer una actuación sustitutoria, pero seguiremos entrevistándonos con los actores y con las sensibilidades de la sociedad nicaragüense. Faltaría más. No va a haber nadie que nos impida hablar con Nicaragua. Y Nicaragua, a Dios gracias, es muchísimo más que el régimen. Gracias, eurodiputado Javier Nart. Estaremos pendientes de la votación el día de mañana. Y que viva nuestra Nicaragua, caramba. Eso es lo que dice el eurodiputado español Javier Nart, quien además fue un combatiente internacionalista en el Frente Sur en la lucha contra la dictadura de Somoza en 1979. Continuamos con el exdiputado Eliseo Núñez y el impacto de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Rafael Ortega Murillo y DNP Petronic. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Y ahora vamos a analizar el impacto de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de Rafael Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial y el más importante operador económico del círculo íntimo del poder. Unas sanciones que también han sido aplicadas a las empresas DNP Petronic, Zanzíbar y El Goliat. Conversamos con el exdiputado liberal y miembro del Frente Amplio por la Democracia FAD, Eliseo Núñez, y esto fue lo que nos dijo. Eliseo, ¿cuál es el peso económico de estas redes de gasolineras de la empresa DNP Petronic y qué impacto tienen las sanciones de Estados Unidos en las finanzas del régimen? Ellos controlaban el 64% de la importación de producto terminado en el país. A través de la red de DNP se traía, ya no de Venezuela, sino ahora de Estados Unidos, lo que es diésel y gasolina en todas sus presentaciones. Y además de vender en sus propias redes de gasolineras, que es bastante amplia y principalmente al interior del país, también le vendían a las otras dos petroleras producto terminado. Ellos contaban para eso con la capacidad de almacenamiento instalada por el ALBA, con aquella historia famosa de la refinería, que lo único que se instaló fue una capacidad de almacenamiento de combustible cerca de Puerto Corinto, y con los tanques que le confiscaron a la ESO en el inicio del gobierno de Ortega. Entonces, esta mezcla de capacidad de almacenamiento, ellos la ocuparon para hegemonizar en el mercado. Entonces, no era tanto lo que ellos vendían al detalle como la fracción que le vendían a las otras petroleras. Al final del día, esto trae una afección enorme. El mercado de distribución va a sufrir, yo no creo que desabastecimiento como tal, pero sí va a sufrir una transformación, porque los importadores ahora van a ser diferentes y los cálculos
en las pérdidas para el régimen o para la familia a cargo del régimen se estiman en ganancias, no en el volumen de ventas, entre 70 y 100 millones de dólares anuales. La decisión del gobierno de nacionalizar DNP Petronic, ¿les permite evadir el impacto de estas sanciones? Parcialmente, porque lo que tiene DNP ya no va a poder ser transado. Ellos dejaron de ser bancables. Y el gobierno lo que está haciendo básicamente es tratando de mantener el abastecimiento de combustible, porque el volumen que ellos importaban y distribuían sí impactaría sobre el mercado. Y la otra que estaría por verse, porque no lo dejaron muy claro, es el tema de indemnizar a DNP, a los dueños de DNP, que sería para mí uno de los latrocinios más grandes que estaríamos viendo. En este caso, se está protegiendo al propietario de DNP Petronic. A final del cuento, exactamente. Los contribuyentes nicaragüenses podrían terminar pagando la protección de esos intereses, que son los intereses privados del Grupo Ortega Murillo. No solo protegiéndolos, sino que además de eso, protegiéndolos desde el punto de vista de indemnizarlos, que no deberían, sino también dejándolo en la opacidad, en que no sabes, porque el proceso de expropiación es un proceso que lo podés ver y lo podés consultar y está y debería estar presupuestado. Entonces lo dejan ahí. Lo segundo que es bien, diría yo, llamativo en esto es que le deja abierto al Ministerio de Minas y Energía la posibilidad de subarrendar, subcontratar, hacer lo que quiera con esta distribución. Es decir, todas estas sociedades anónimas que inscribieron en el registro y que nosotros ya no podemos verlas porque el registro lo hicieron privado hace ya casi un año, todas estas sociedades anónimas ahora las pueden ser las que terminen transando con el Ministerio de Energía y Minas. Entonces lo que están haciendo es convirtiendo al Estado en un testaferro del grupo Ortega Murillo, lo cual también conlleva a un riesgo de contagio enorme de cara al tema de las sanciones basado en los parámetros de lavado de dinero y activos. El gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre estas sanciones, el impacto político, el impacto económico que tienen. Sin embargo, hay reacciones. Y una de las reacciones principales, aparte de la virulencia del discurso de la señora Murillo, es el discurso del presidente Ortega en este acto de grabación de cadetes de la policía, en el que ataca frontalmente a la empresa privada, a los grandes empresarios, y prácticamente hace una advertencia, una especie de chantaje, frente a la eventualidad de que se pueda realizar un nuevo paro nacional. ¿Cómo interpreta esta decisión de Ortega contra los empresarios? Yo creo que eso da una lectura de qué es lo que piensa Ortega de la administración pública. Él piensa que la administración pública le pertenece, porque lo que dice es que él le facilitó, le dio, le ayudó al sector privado y que éste le debe a él. Es decir, en sí mismo está haciendo una confesión de que no es institucional lo que él vino realizando, sino que es absolutamente discrecional y que él considera que se lo deben de agradecer a él cuando todos estos procedimientos tuvieron que haber sido procesos propios de la administración pública y no una dádiva o un favor. Adicional a esto, él hace otra afirmación que es que dice que tiene gran cantidad de documentación para acusar al sector privado y deja entrever, porque no lo dice realmente, de actos que van reñidos con la ley. Y esto, la pregunta que surge es, hombre, y si tenías esa documentación y sabías que eso era así, ¿por qué no actuaste cuando se dieron las cosas? Y lo que realmente está haciendo Ortega es queriendo llevar al sector privado debilitado a una eventual negociación en términos de sobrevivencia económica y jurídica de las empresas en el país. Y por eso es que está golpeándolo. O sea, él piensa que la economía está mal porque hay una decisión conspirativa del sector privado de que esté mal. Él no entiende que el tema de la confianza es el que prima en esto. Él cree que hay 4 o 5 empresarios que se pusieron de acuerdo en que la economía estuviera mal. ¿Cómo se y ve los todo? Está atacando.
¿Cómo se ve esto desde el lado de los grandes empresarios? Obviamente hay una acción de chantaje de parte del régimen. Tienen una disyuntiva, someterse a ese chantaje, callarse, evadirlo o reaccionar de otra forma que signifique ejercer más presión. Es decir, si la única salida que el país tiene es una salida política, como ellos mismos lo han manifestado, que no hay salida económica sin salida política, la otra opción sería ejercer más presión. ¿Estarán dispuestos a asumir riesgos? Yo creo que el sector privado tiene que percatarse del poder que tienen. En una economía como la nuestra, en que el mercado financiero es poco desarrollado, por ejemplo, los bancos terminan siendo vitales para determinar el ritmo de la economía. Además de eso, en el país, 2.000 empresas pagan el 65% de todos los tributos del país. Entonces, no es tan así de que Ortega tiene el sartén por el mango. Y además de eso, en Nicaragua no hay empresas estatales, no, al menos no la hay con el impacto que deberían de tener para poder sustituir a un sector privado que está ahí, que es el principal empleador del país, que es el principal motor de la economía. Y si los empresarios toman conciencia de esa cantidad de poder que tienen, tienen una mejor palanca para negociar y para poder alinear las políticas públicas del país que la que tiene Ortega. Porque Ortega ya no tiene legitimidad, no tiene capacidad de recuperar la economía, y lo único que tiene a estas alturas es 10.000 hombres armados para sostenerse en él. Pero cuando se habla del sector privado, estamos hablando de un conglomerado muy amplio, de medianas, grandes y pequeñas empresas. Cuando Ortega habla de los que le mordieron la mano, al que le dio la mano, da la impresión que se está refiriendo con nombre y apellido a algunos líderes de los grandes grupos empresariales. La pregunta es, ¿cuál es la posición que tienen estos sectores? Sí, pero es bien piramidal el sector privado, a pesar de que estamos hablando de algo muy amplio. Como te dije, los bancos tienen un poder inmenso en este país, no solamente por la cantidad de dinero o ganancias que acumulen, sino por su influencia en la economía. Y esto tiene que ser... Tiene que tomar conciencia el sector privado de esta capacidad que tiene de poder responderle a Ortega y no meterse en un juego en que aceptan el chantaje y al final del día lo único que van a tener es que Ortega va a seguir chantajeándolo y va a seguir en detrimento de sus propios intereses hasta que llegue un momento en que los saca del país y los desaparece, al menos como empresarios nacionales. Entonces, esto tiene que ser repensado una y dos veces. Y ese chantaje de Ortega para mí es un chantaje a estas alturas vacío, porque él por mucho que saque, por mucho que diga, no tiene credibilidad, no tiene legitimidad para impactar sobre mecanismos que realmente son eficaces para enfrentar a un sector privado. Te lo pongo claro como ejemplo, ¿qué va a escoger el sector privado entre aliarse con Ortega, como él lo pediría a cambio del chantaje, y arriesgarse a sanciones de los Estados Unidos que le dan muerte civil en todo el mundo, o que Ortega lo dañe localmente y sobrevivir fuera de Nicaragua? Yo creo que la escogencia es bien fácil, pues en temas de intereses y en temas de la vitalidad que pueda tener el sector privado. Con la clausura del periodo legislativo en la Asamblea Nacional este 15 de diciembre, se cerró el año político. Existen muchas conjeturas de acciones que el gobierno todavía podría adoptar apuntando hacia el 2020 y 2021. Yo creo que Ortega pudiera poner sobre la mesa algo durante este periodo, aprovechando el periodo como de latencia en que entra el país entre el 24 de diciembre y el 1 de enero. Hay un adormecimiento y puede poner algunas cosas a jugar que le permitan después intentar una negociación bajo sus propias condiciones más adelante. Yo no dudaría que llame a la Asamblea para algo como una reforma electoral o llame para algo como una reforma constitucional que le deje la posibilidad de jugar hacia adelante. O sea, que la llame en el periodo de receso. Que la llame en el periodo de receso, porque ya se cerró, ya se reformó con lo de los próceres, pero sí han plantado el rumor de que puede haber algún tipo de reforma. Además de esto, que la otra posibilidad... ¿Con los partidos políticos inscritos, con los partidos políticos que tienen personería jurídica? Con los que están en la Asamblea, ni siquiera con los que tienen personería jurídica. O el tema de las reformas
fiscales que anda en el ambiente. ¿Dónde queda la OEA en este posible, digamos, iniciativa de Ortega para mover el panorama político? Yo tengo entendido de que ha habido un diálogo no oficial con la OEA, no intenso ni digamos muy continuo, ha sido más bien intermitente, pero no han cerrado comunicación. Pero tampoco se ha avanzado gran cosa y me llama la atención la sustitución de la embajadora en la OEA, porque a mí me parece que Ortega va a tratar de entrar a un estado de stand-by en la OEA en que va a quedar sin embajador para no retirarse, pero tampoco generar importancia de lo que esté pasando en ella. Contrario a eso sería que una vez que inicie él un proceso de negociación más consolidado, si es que es aceptado por la oposición, eso habría que ver en qué condiciones lo plantea para saber si es aceptable o no es aceptable, él pueda retomar con alguien diferente a Tapia la relación con la OEA. ¿Ya vos crees que el 2020 vamos a tener nuevas acciones políticas y no solamente represivas de parte del régimen? Yo creería que él va a tratar de usarlo como válvula de escape, no como arreglo a la solución. Arreglo al problema. Ortega va a tratar de encender algunas luces que le permitan tener alguna válvula de escape sin llegar a ninguna solución. Un poco de gatopardismo, pues, para que todo siga igual, algo tiene que cambiar. No tengo grandes expectativas de algo que realmente solucione el problema de fondo como parte de una solución política. Eso es lo que dice el exdiputado y miembro del FAT, Eliseo Núñez. Continuamos con el doctor Julio Montenegro, defensor de presos políticos. Esta mañana en Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo, los parlamentarios de todas las corrientes políticas europeas demandaron la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua y para analizar cuáles son las alternativas que tiene el régimen para liberarlos, si es un asunto jurídico, político o una restitución de la legalidad, conversamos con el doctor Julio Montenegro del Grupo de Defensores del Pueblo y esto fue lo que nos dijo. Doctor, en los últimos días fueron excarcelados 5 presos políticos de Masaya. ¿Cuántos reos de conciencia hay en este momento en el sistema penitenciario? De acuerdo a los cómputos que tenemos, y esto tiene que ver con una información que recabamos, tanto de los procesados que llevan otros abogados como los propios, y de algunas noticias que nosotros obtenemos información a través de denuncias, de aproximadamente un poco más de 170 personas. Ve que están actualmente detenidas, que están siendo criminalizadas por la protesta y que se han utilizado como mecanismo para reprimir, en este caso la aplicación de delitos comunes. Estamos hablando de robo con intimidación usualmente, estamos hablando de tráfico de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas y lo que es el tráfico, producción o tenencia de armas restringidas. Esto usualmente se aplica, por ejemplo, el caso de los cartuchos de dinamita a uno de los procesados, Bernardo José. Tenemos el caso de las bombas de contacto de Denis Javier, que es de Masaya, entre otros. Pues usualmente esto ha tenido que ver con la situación de los bombazos en Masaya. Ese es un patrón distinto al tipo de juicios políticos que se llevaron a cabo el año pasado y a inicios de este año, donde a la mayoría de los presos se les atribuía el delito de terrorismo. Sí, de hecho, todos los delitos son comunes, es decir, no son delitos políticos porque los delitos políticos no los tenemos nosotros agendados dentro del Código Penal, sino pues que me muestren qué artículo está indicado el delito político. Y lo que ha pasado es que ahora hay una situación compleja porque se practican actos de investigación que aparentan ser reales. Hay una situación de orientaciones jurídicas del Ministerio Público y de acusaciones que realizan y en este caso contando con el aval de las autoridades judiciales cuando dan lugar a las acusaciones, a los intercambios de información y pruebas. ¿Cuál es la única diferencia significativa? Que de alguna manera era más posible identificar cuando se trataba de un delito político, cuando hablábamos de terrorismo o hablábamos de entorpecimiento de servicios públicos, en este caso los famosos tranques, o hablábamos de uso de armas restringidas, usualmente el AK, otro tipo de armamento, pues que eso nos daba una idea, o el secuestro extorsivo que se aplicaba supuestamente a las personas que estaban en los tranques.
Pero ahora cuando se nos pone tráfico interno de estupefacientes, se nos pone tráfico de armas o se nos pone portación ilegal de armas, eso realmente confunde bastante y a veces no se sabe hasta qué punto es real una acusación o no. ¿Y cuál es el mecanismo que hemos utilizado nosotros frente a esa situación? Tenemos que perfilar de mejor manera y un poco más acucioso, y esto pasa por un proceso de investigar, por ejemplo, la participación de esta persona en la protesta cívica, si habló a través de las redes, si tiró algún mensaje a través de las redes, si hay algún video, si hay alguna fotografía, para efecto de poder situarlo dentro de qué es el contexto de la protesta. En el caso de Norland Cárdenas, que fue detenido durante los operativos policiales en que mataron a Isaías Ugarte, conocido como Chabelo, a otras dos personas y que también murieron dos policías, ¿de qué lo acusan? Bueno, es increíble, pues la familia está muy preocupada, sobre todo la mamá, no ha comido últimamente, me dice la hija de ella, que es hermana a su vez de Norland Cárdenas, y lo que pasó es que Chabelo llegó ese día propiamente a retirar unas cosas, había estado un día aproximadamente, se le dio lugar porque se conocía de hace mucho tiempo con el papá de Norland, Miguel. Y entonces, en ese proceso, aparentemente, le estaba dando seguimiento a la policía. Cuando él llega al lugar, es perseguido, se monta un operativo, pero lo que ellos no esperaban es la reacción que tenía en este caso Chabelo, que toma el acta de uno de los oficiales de policía y con ella misma pues, acciona y produce los resultados, bueno, que son lamentables porque cualquier vida humana es lamentable que se pierda cuando no hay un arreglo pues, de orden pacífico, porque este es producto pues, de la situación política que estamos atravesando. Lo que está diciendo es que él fue detenido y tomó el arma de la policía. Sí, y ahora parece como que el ACA tiene la serie borrada. Es decir, ¿cómo es posible que un policía ande con un ACA con la serie borrada? Aunque supuestamente lo que se dice es de que, en este caso, mi representado, Norland, poseía esa arma de manera ilegal y que es un arma que no la debe poseer, pero esa arma nunca estuvo en manos de él, estuvo en manos de la policía, después pasó a estar en manos de Chabelo, que ya fallecido, producto de un operativo que hizo la Policía Nacional, pero nunca estuvo en manos, en este caso de Norland, como se dice en la acusación, de que él aparentemente es el que realiza disparos, provoca herida en alguno de ellos y después tanto Chabelo como él huyen del lugar. Pero sucede que ese mismo día 30 en que se dan los hechos, la misma policía saca un comunicado donde menciona de que Norland Cárdenas está detenido. ¿Cómo es posible que ellos lo detengan hasta el 3 de diciembre como aparece en el expediente judicial si él, desde el día 30, la policía lo pone como una persona detenida? Y así hay una serie de inconsistencias y de actos de investigación. Por ejemplo, reconocimiento fotográfico no procede, porque si lo detuvieron y lo llevaron, no hay necesidad de reconocimiento fotográfico, porque eso se hace cuando la persona no está viva, que ha huido y para efecto de darle alcance o de reconocerlo, por si alguna persona lo mira, entonces se le detiene. El reconocimiento de personas tampoco tiene cabida porque aparentemente los policías que llegaron al lugar lo conocen, no había necesidad de hacer ese acto. En el caso de los jóvenes que fueron detenidos por solidarizarse con las madres en huelga de hambre en Masaya, que les llevaron agua, que ahora se conoce como la banda de los aguadores, está programado un juicio para el 30 de enero. ¿Cuál es el sustento de la acusación que les hace el Ministerio Público? No hay ningún sustento. Y en todos estos casos, incluso casi siempre yo comienzo con el artículo 46, 52, 53, 54 de la Constitución Política, del derecho a opinar independientemente de mi credo político, religioso o de cualquier otro tipo. El 52, 53 y 54, el derecho a concentración, el derecho a movilización, el derecho a expresarme libremente, y sin embargo eso está menoscabado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Por el hecho mismo de que estas personas han participado en protestas cívicas, incluso algunos de ellos ya habían sido objeto de algún tipo de proceso como Amaya Coppen, son detenidos nuevamente porque ellos los que llevaron son botellas de agua. A nadie le cabe en su cabeza de que estas personas van a salir de Managua, van a ir pasando todos esos retenes, van a llegar a la ciudad de Masaya, se van a bajar, van a caminar, van a pasar tres cercos policiales que aproximadamente son los que habían. Incluso se miran los videos donde ellos levantan la mano y le dicen de que no van armados, que la única arma que llevan son botellas de agua. Y sin embargo se da esta situación de que finalmente se regresan esos vehículos por la situación de la forma de respuesta que le dan los oficiales de policía, que se retiren. Logran salir seis vehículos, quedan cuatro que son interceptados. Hay videos donde se mira, no es que estaba algún retén, sino de que son perseguidos los vehículos, se le adelantan algunos vehículos de la policía y los detienen. Y en ese momento pues hay una serie de situaciones que nos ubican
con algunas argumentaciones que potencialmente vamos a hacer en un juicio oral y público que no las puedo mencionar de momento. Es decir, no es la teoría fáctica que en este caso está planteando la policía. No podían haber ido armas, porque si no, ¿cómo es posible de que incluso estas personas, después de que son retenidas en ese lugar, son llevadas hacia el Chipote y ellos van en sus vehículos? Es decir, eso es irrisorio. Pudieron haber tenido la oportunidad ellos, si es cierto, de que ellos andaban esa arma, tirarlas por las ventanas, por decir algo. Ve, y esa es parte de las situaciones que nosotros estamos encontrando en los procesos. Los familiares de los presos políticos, de estos jóvenes y de los más de 160, algunos de los cuales están sometidos a juicio, están lanzando una campaña nacional de Navidad sin presos políticos. Hay rumores, conjeturas de que el régimen excarcelaría a algunos presos. Por el otro lado, hay quienes dicen que más bien el régimen se está endureciendo como resultado incluso de las sanciones políticas que se les ha impuesto por parte de Estados Unidos. Desde el punto de vista de los procesos judiciales, ¿hay alguna expectativa de que se pueda producir una liberación de los presos en las próximas semanas? Procesalmente hablando, ellos no deberían estar siendo procesados. Ni siquiera debieron estar detenidos para efecto de hacerse un proceso investigativo, porque sucede que la norma lo que indica ahora es que primero se investiga, después se detiene, pero la mecánica que se está utilizando es el estilo del Código de Instrucción Criminal ya derogado. Primero detenemos y hasta después investigamos, y las personas pasan muchos días, a tal punto que después se miran las inconsistencias. Una persona detenida 5 días antes, sucede que los hechos son 5 días después. Entonces, eso es producto de esa situación cuando las personas son detenidas, son investigadas y hasta después acusadas. Todas esas personas, sin duda alguna, deberían de salir. Y estamos hablando de más de 170 casos. Pienso que el contexto que tiene Nicaragua, porque aquí tenemos situaciones que se están generando desde el Parlamento Europeo, de los gobiernos de esos países, y aparte de eso la situación pues, del gobierno norteamericano, que está aplicando algunas sanciones, pienso yo que por salud del país debería haber algún tipo de solución pacífica. Porque las situaciones a cómo están, con una situación económica en declive, con una situación de asedio permanente, con muchas personas que tienen que salir del país, pues esto puede generar de repente alguna vorágine, algún nivel de violencia que nadie lo desea en el país. Y pienso yo que lo más saludable es que efectivamente el presidente de la República actual debería de buscar alguna solución de índole pacífica. ¿Cuál es la salida jurídica o es una salida política para la liberación plena de todos los presos? Usted decía al inicio, están atribuyéndole delitos comunes, principalmente relacionados con drogas, etcétera. ¿Puede el presidente, puede el sistema judicial eliminar esos juicios y liberar a los presos? Totalmente, porque de los alegatos iniciales que nosotros hacemos, perfectamente pueden hacer un archivo de la causa por falta de mérito, por inconsistencia, por incoherencia, por no cumplir los requisitos del artículo 77, e incluso pues por ser los elementos de convicción supuestos incongruentes entre sí, contradecirse entre sí mismo. Incluso la acusación misma que hoy miraba, el caso de Norlan Cárdenas, es contradictoria entre sí. Y el mismo intercambio de información y prueba es contradictorio entre sí mismo. Y ya no digamos del intercambio de información y prueba con la supuesta acusación. Hay elementos ahí perfectamente que el juez puede decir, bueno, se archiva la causa, no hay mérito para continuar esto. Los otros presos que fueron excarcelados en junio, el régimen invocó la ley de amnistía, una ley que ha sido cuestionada. Algunos incluso han sido excarcelados, algunos han sido encarcelados nuevamente, otros han tenido que ir al exilio porque se sienten perseguidos. ¿Podrían volver a invocar esa ley con la tipología en la que se han llevado a cabo estos juicios políticos? Bueno, si tenemos que emitir un criterio en este sentido, y lo hago pues como defensores del pueblo, porque pudieran haber variantes en cuanto a otros colegas, soy del criterio, incluso recurrimos de inconstitucionalidad, que no se debería de dar. Debería de haber alternativas tal a como habíamos pensado en algún momento cuando se planearon las 7 rutas jurídicas. De acuerdo al momento procesal, aplicamos la norma jurídica y perfectamente se puede aplicar, porque estos casos que son producto de una situación ficticia, perfectamente puede resolver el juez que por la inconsistencia, la incoherencia, por no estar adecuadamente imputado, por estar todo en un bolsón, por no hablar de acciones concretas de cada persona supuestamente realizada, y más cuando, por ejemplo, se crean escenarios que nunca existieron. Por ejemplo, mis 3 representados en el caso de los aguadores,
Jordan Irene, Marvin Samir, el caso de Wilfredo, ellos ni siquiera iban en el grupo de las personas que iban en los cuatro vehículos. Perfectamente, la autoridad judicial puede decretar una falta de mérito en ese caso. ¿Tienen los jueces algún margen de acción, de autonomía para decidir al margen de las órdenes políticas? Ahí donde tenemos el problema. Incluso hoy le decía a la autoridad judicial, mi petición y mi formulación es la siguiente. El intercambio de información y prueba es totalmente ficticio. Lo que correspondía como consecuencia de ello o como resultado es de que usted deje en libertad a mi representado. No obstante, yo pienso que es algo platónico, pues. Y yo deseara que efectivamente esto sí se cumpliera, porque están los elementos para que así se haga. No obstante, pues, sé que esa situación lamentablemente no es así. Pero voy a insistir, solicito a su autoridad que ese intercambio de información y prueba sea rechazado de plano por ser incongruente en sí mismo y como consecuencia de ello que deje libertad a mi representado. Es decir, hay una razón jurídica y por el otro lado lo que hace falta es una voluntad política del régimen de corregir esa injusticia. Incluso más que una voluntad política, una voluntad legal, porque si hablamos del Poder Judicial debe actuar de acuerdo a los cánones de la Constitución Política, que es la ley que tiene primacía, que está sobre todas las demás leyes ordinarias, decretos o reglamentos, y después procedería incluso más que los legalismos, y a veces decimos en otros legulilladas, el principio de justicia. Eso es lo que dice el doctor Julio Montenegro del Grupo de Defensores del Pueblo. Y ahora vamos a la crítica del cine con Juan Carlos Ampié, sobre la última película dirigida por Clint Eastwood, El caso de Richard Jewell, que ha generado una ola de críticas en los medios de comunicación en Estados Unidos. All right, Richard, here's what we're going to do. We need a voice exemplar. Hola, estamos en pantalla. Soy Juan Carlos Ampié. I want you to say into this phone, there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. El 27 de julio de 1996, un atentado terrorista tuvo lugar en el Parque Centenario de Atlanta durante la celebración de los Juegos Olímpicos. You're a national hero now. Thank you, sir. But I was just doing my job. Clint Eastwood reivindica al héroe de la vida real que surgió de ese evento en El caso de Richard Jewell. Richard Jewell was a hero. I wanted to tell this story so the world would know the truth. Jewell, interpretado por Paul Walter Hauser, es un tipo sencillo, un adulto que todavía vive con su madre. Sueña con ser policía, pero lo más cerca que llega es a trabajar como guardia de seguridad. Richard encuentra oportunamente la bomba, reduciendo el número de víctimas potenciales, pero las autoridades y los medios se vuelven en su contra. La recreación del evento es emocionante. Y por unos momentos, la película se presenta como un fascinante drama de la vida real donde el celo profesional conduce a errores garrafales. Sin embargo, la devoción por Jewell depende de convertir al agente interpretado por John Hamm en un patán. Y a la periodista encarnada por Olivia Wilde en una arpía dispuesta a intercambiar sexo por información. Jewell fits the profile of the lone bomber, a frustrated white man who is a police wannabe who seeks to become a hero. We're running it. La suspicacia frente a las figuras que encarnan a la burocracia gubernamental, la prensa y la academia delata un discurso populista y conservador en clave norteamericana. El caso de Richard Jewell simplifica las complicaciones éticas que le habrían convertido en un drama más interesante. Sin embargo, puede disfrutar de las actuaciones de Sam Rockwell como un apasionado abogado defensor. Did he do it? Richard Jewell is an innocent man. He's a hero. Y Kathy Bates como su abnegada madre. Please clear my son's name. La política de la película es problemática, pero su narrativa es envolvente y efectiva. El caso de Richard Jewell es una buena película que recomiendo con ciertas reservas. Esté pendiente de su estreno y véala en su pantalla favorita. Nos dejamos ahora con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, ¿cómo va la jodedera? Resulta que para la vicelunática, quienes pedimos libertad, elecciones libres y respeto a nuestros derechos, jodemos mucho. Imagino que por eso fue que mandó matar a Orlando, a Franco, a Moroni, a Gerald, a Marcelo, a Tyler, a Sandor,
a Junior, a Alvarito, porque según ella, jodían mucho. Por eso han violado, torturado, desaparecido y exiliado a tantos, porque según ella, joden mucho. Y encima la joden de afuera, sancionándole a los peones de su familia. La señora está desbocada y de bajada, se le quiebra la voz de la richura. Sin duda, está bien jodida. Y con un hilo de voz, sentencia. Con la paz no se juega. Con la paz no se juega. Con las lapas verdes que le han robado a Nicaragua y Venezuela. Con esas lapas es que piden que no jueguen. Sal para ella que las sanciones no se detienen y que el juego apenas empieza. Viva la Nicaragua que jode para que no la sigan jodiendo. Eso es todo por hoy. Cambio y chao. Así llegamos al final de esta edición. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para derrotar la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo domingo en esta semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. Gracias por ver este video producido por Esta Noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.